que hoy también inauguramos junto con la temporal 11 de marzo que acabamos de visitar, es un proyecto realmente pionero en Europa, que está a la vanguardia de los distintos memoriales que se están poniendo en marcha en los países de nuestro entorno. Un proyecto que está llamado a ser un referente internacional para la visibilidad de las víctimas del terrorismo, de su memoria y de su dignidad y por tanto para el fortalecimiento de los valores democráticos que las víctimas representan y que nos hacen mejores como sociedad. La memoria de las víctimas del terrorismo es consustancial a nuestros valores constitucionales. Las Cortes Generales, que, como se ha dicho, en 2011 aprobaron por unanimidad la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas, subrayaron, y cito textualmente, el valor de la memoria como la garantía última de que la sociedad española y sus instituciones representativas no van a olvidar nunca a los que perdieron la vida, sufrieron heridas físicas o psicológicas o vieron sacrificada su libertad como consecuencia del fanatismo terrorista. Y el preámbulo de la ley literalmente destaca que el Estado Salvaguarda así el recuerdo de las víctimas del terrorismo con especial atención a su significado político, que se concreta en la defensa de todo aquello que el terrorismo pretende eliminar para imponer su proyecto totalitario y excluyente. La significación política de las víctimas exige su reconocimiento social y constituye una herramienta esencial para la deslegitimación ética, social, y política del terrorismo. Aquí termina la cita. También el Parlamento vasco pone la memoria en el centro mismo del reconocimiento social de las víctimas y de este modo la Ley de Reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo señala que si verdad es conocimiento de los hechos, memoria es reconocimiento social de los mismos el reconocimiento público y oficial del sufrimiento causado a un inocente y de la significación política de su condición de víctima. Fin de cita. Con la inauguración hoy de este centro damos un gran paso para satisfacer realmente esa necesidad pública de memoria, de manera especial con su propuesta permanente de exponer los hechos que todos recordamos de una u otra manera o con mayor o menor intensidad, porque los hemos vivido, y a cuyo conocimiento tendrán acceso con rigor las generaciones que han tenido la fortuna de no sufrirlo. Nos permitirá también profundizar en el conocimiento de la actual amenaza yihadista. La memoria de las víctimas, además, por supuesto, de la ley, constituye un elemento esencial para evitar cualquier legitimación o justificación del terrorismo y para que no se vuelva a repetir el injusto dolor causado a las víctimas. La memoria es pues imprescindible para preservar la verdad, la dignidad y la justicia, los pilares en los que debe basarse el reconocimiento a las víctimas. Y la exposición que acabamos de visitar nos recuerda con mucha emoción, que las víctimas del terrorismo son, a su vez, uno de los pilares éticos de nuestro sistema democrático. Son, en definitiva, símbolos de la defensa de, la, de nuestras libertades y del Estado de Derecho, que representan los valores que los terroristas pretendieron destruir. Valores que emanan de nuestra Constitución, del proyecto común de la Unión Europea, de la Carta de Naciones Unidas, y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Preservar la memoria de las víctimas es, por tanto, un ejercicio de respeto y de justicia, pero también un elemento esencial para que las generaciones venideras sean siempre conscientes de la gravedad de lo sucedido, del dolor que el terrorismo provoca a toda la sociedad y a sus víctimas en particular, y de la permanente obligación que toda sociedad y todo Estado tiene de combatirlo, con la ley, con sus capacidades policiales de investigación y de cooperación internacional, y con la labor jurisdiccional de los tribunales de justicia. Y así que también todo, hagan todo lo posible para evitar que vuelva a ocurrir. La participación de las asociaciones y fundaciones que trabajáis acompañando a las víctimas es fundamental e insustituible para preservar su memoria. Muchos de vosotros contáis con una larga historia, de las más antiguas en el ámbito nacional e internacional, de apoyo a las víctimas del terrorismo y prueba de ello son los aniversarios que conmemoráis este año y a los que, por supuesto, nos adherimos con el mayor respeto. Señoras y señores, queridas víctimas del terrorismo, al llegar al final de este acto, quiero volver a expresar de corazón nuestra gratitud y nuestra más profunda solidaridad, que conocéis bien, con todas las víctimas, con todos los heridos y amenazados y todas sus familias. El reto que hoy nos convoca a la inauguración de este centro pionero para la preservación de la memoria de las víctimas merece... Nuestro más firme compromiso y el de todas las personas que desean vivir en democracia y en libertad y que trabajan por la convivencia pacífica de todos los ciudadanos. Muchas gracias, Sorrionac Escari Casco.